Buenas tardes. Tardes. Hola, hola, gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal de fin de semana? Y creo que ya se empezaron a dar vacaciones todos. Al pan. Aquí está, estamos. Ok, Frank, gracias. Cuatro, Fran, Helen, Armando y Ricardo. Hola Armando, ¿verdad que usted fue el que me escribió por lo del nombre? Pero ya resolvieron. Ah, ya lo resolvieron. Sí, hoy sí ya me sale mi nombre completo. Ah, ok, excelente, muy bien. Bueno, vamos a ver pues ya nuestra última semana. Tenemos ahora todavía una colita que nos quedó de la sesión anterior. Vamos ahora con el tema de las tablas básicas, tabla de datos, ¿verdad? No son tablas dinámicas, sino que son tablas básicas. Vamos a ver más o menos cómo se trabaja con ellas y las diferentes opciones que se tienen también, cuáles son las características. Eso es lo que vamos a comenzar a ver este día. Lo vamos a retomar después el día miércoles y vamos a ir viendo ahí qué cosas podemos ir haciendo. Pero mientras tanto, vamos a ver si cargamos el archivo que nos quedó pendiente. Lo último que yo les mencionaba también, en el caso de la validación de datos cuando se hace personalizado, ¿verdad? De todas las opciones que ya estuvimos viendo y estuvimos trabajando. Solamente queda uno que la verdad que no sé si después lo van a ver, pero voy a hacerles al menos una intro para que ustedes tengan idea, para los que no han trabajado de esa manera, para que tengan idea de cómo es que se aplica. Así que voy aquí a poner el cuadro, ahí ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Porque fue el que estuvimos trabajando el día, ¿qué? En la última sesión que estuvimos. Ahí la tenemos. Bueno, ya vimos los diferentes métodos que tenemos para crear una validación de datos. Ustedes en el camino van a ir viendo cuándo lo pueden necesitar, dónde lo pueden implementar. Como les mencionaba también, creo que de las validaciones que más se podrían y que yo he visto que se implementa es la parte de la lista, cuando hay una lista desplegable y la parte también de la personalizada. Aunque está todavía otra parte que es la lista dependiente, que también creo que se los mencioné a ustedes. La lista dependiente va ahí, se trabaja junto con otra función, pero como ustedes eso no la van a ver todavía, sino que no sé si el otro año lo van a ver. Pero bueno, voy a nada más a darles el intro para la personalizada. Les mencionaba, en el caso de la validación de datos personalizada, aquí solo trabajamos con fórmulas, ya sea fórmula simple, fórmula con paréntesis o fórmula con funciones, cualquiera de esas tres formas. Si trabajamos con fórmula con funciones, sí tenemos nosotros que saber cómo se aplican, cómo es la sintaxis, los argumentos y todo eso, porque no vamos a tener la ayuda del asistente. Entonces, veamos. Yo tengo acá que me piden para esta celda. Me solicitan de que se aplique nada más o se pueda aplicar nada más la fecha de este día. O sea, no se puede aplicar otra fecha que no sea la de este día. Entonces, veamos, si nosotros le ponemos la función
hoy, que es la que nos devuelve la fecha del sistema, podríamos aplicarla, pero lo que sucede es que necesitamos ver cómo se va a hacer allá en la personalizada, cómo se va a hacer esa validación para poder hacerlo. Okay, entonces, para eso, nos vamos a primero a tener que ver qué fórmula me permite a mí poder obtener un valor lógico, ya sea falso o verdadero, cualquiera de las dos. Debe de generarse un valor lógico, si no, otra cosa no nos funciona. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a ver, si le ponemos que igual hoy, sabemos que no tiene argumentos y solamente la sintaxis nos dice que se cierra y eso nos devuelve la fecha del sistema, ¿verdad? Eso es lo que debería de aparecer acá y lo que tendría que estar acá. ¿Cómo vamos a hacer para que solamente se dé eso? Por ejemplo, si yo tengo acá otra fecha que sea que 15 del 2 del 23, ahí son dos fechas diferentes. Entonces, ¿cómo hago yo para evaluar estas dos fechas que están acá? Para eso voy a utilizar otra función que se llama igual. Entonces, la función como tal se llama igual. Primero empezamos con el carácter igual, que es con lo que se empieza acá cualquier fórmula, y después con la función que se llama igual. Tenemos dos argumentos, uno que es texto 1 y el otro que es texto 2. El texto 1 hacemos referencia a esta celda y luego el texto 2 a esta otra celda. Entonces, ya no hay más argumentos, eso es todo lo que tiene. Fíjense lo que voy haciendo acá, porque así es como nosotros lo vamos a tener que implementar después en la validación. Y allá en la validación no vamos a tener esto, ve que aquí vemos en la sintaxis, no lo vamos a tener, entonces debemos de conocer y debemos de saber cuál es la que se aplique. Ay, Ricardo, ahorita le digo, creo que es el match, si no me equivoco. Pruebe, yo creo. Ahorita voy a abrir, ya me olvidó, ahorita abro el archivo, permítame. Pero si no me equivoco, es el match. No, sale que es para otra cosa. Ah, pues entonces, ah, no, ya sé, ese, sí, espérenme, entonces, ahorita le digo, vamos a ver, ¿dónde está? Vamos a ver, igual. Ese, exacto. Ah, okay. Okay, sí. Sí, ¿verdad? Vale, exacto, muy bien. Entonces le ponemos que esto va a ser igual a igual, ¿verdad? Y nos decimos que este es el primer argumento, el segundo que es este. Ok, ya tenemos ese, ya no hay nada más. Entonces aquí cerramos la función y nos devuelve un valor falso. Eso, justo eso es lo que nosotros necesitamos, que nos devuelva un valor lógico, falso o verdadero. En este caso me devolvió falso. ¿Por qué? Porque no es igual. Si acá le ponemos que va a ser el 19 del 11 del 23, también me va a seguir dando un valor falso. Entonces, para decirle acá que esto me sea un valor verdadero, tendría que ser 20 del 11 del 23 y ahí me da un valor verdadero. Cuando eso sucede y cuando nosotros ya vimos de que eso nos está funcionando, entonces sabemos de que esa fórmula ya podemos aplicarla para la validación de datos. Ya tenemos ahí para aplicarlo. Entonces, no queda más que irnos para allá. Primero nos posicionamos en la celda, ¿vale? En la celda que es donde se debe de aplicar. Nos vamos aquí a datos, validación de datos, y acá nos vamos a ir hasta la última opción que es el de personalizada, porque ahí es donde se va a aplicar. Por eso, si ustedes se posicionan en personalizada, vean que ahí dice fórmula. Aquí me dice fórmula, así que porque aquí yo tengo que trabajar con eso. Recordemos cuál es la sintaxis que utilizamos para todo eso. Entonces, lo que les decía, acá no tenemos sino que nosotros ir poniendo todo a piecito, igual, y después le ponemos la función igual, después abrimos el paréntesis, y ahora qué nos queda, que fue lo primero que hicimos, le hicimos referencia a la primera celda o a donde se va a aplicar. En este caso sería esta, porque ahí es donde se va a ingresar la información, coma. ¿Cuál va a ser la otra?
el otro argumento con el que va a ser la comparación, con el que va a ser el match. Aquí va a ser la función hoy. Sabemos que no tiene argumento, solo abrimos, cerramos, cerramos la función. Y ahora veamos, si yo acá le pongo 18 del 11 del 23, me va a dar error. Si le pongo 21 del 11 del 23, me va a dar error. Si le pongo ahora el 20 del 11 del 23, ahí sí me va a dejar. Entonces, ahí estoy validando que solamente se pueda ingresar la fecha actual del sistema. ¿Y eso cómo se hace? Mediante una fórmula que se tiene que aplicar en el personalizado. ¿Y qué función es la que nos devuelve eso? Es el igual. El igual que hace la referencia a la primera celda con donde se van a ingresar los datos y después hace referencia al siguiente argumento, que en este caso sería la comparación con hoy, que va a hacer eso. Es como lo hicimos acá. De acá estamos haciendo nada más el igual. Y el igual, eso nos devuelve el valor verdadero o valor falso. Ahora veamos cómo se aplicaría con la función. Tendríamos que decirle que esto va a ser igual. Y aquí ponemos igual. Texto 1, ¿cuál sería? Este, pensemos que este valor que está acá es el que estaría acá, en donde se va a ingresar la fecha. Coma, mi siguiente argumento, ¿cuál es? Texto 2. En este caso, ¿cuál sería? Aquí es donde vamos a poner la función hoy. Miren, esto es lo que pasa acá cuando tenemos el asistente, que él nos va diciendo todo. Primero esto, después lo otro. Pero eso no lo tenemos allá. Entonces, esto teniendo así, hoy sí ya nos aparece. Le ponemos otra fecha que no sea la que se debe, nos va a dar un valor falso, ¿ve? Porque siempre va a comparar este valor con este valor. Bueno, en este caso ya no es con este valor, sino que estaba comparando con la función hoy, que me devuelve la fecha del sistema. ¿Se comprende eso? Y es así, así es como se funciona o como se arma la función de validación con el igual. El igual, la función esta no tiene mayor cuestión. O sea, ahí solamente es que utiliza dos argumentos y utiliza dos valores que son con los que va a evaluar si son o no son iguales. Y de acuerdo a eso, entonces me devuelve justo el valor falso o verdadero. Ahora, ¿puedo yo utilizar solamente el valor de igual para la validación? Lo que pasa es que no estaría haciendo la comparación porque necesita dos argumentos, dos valores para poder comparar. Entonces, usted solo pone uno, le va a faltar el otro para poderlo averiguar. Y como lo que necesitamos es aplicarle, que sea automático para que día a día se vea eso, entonces sí. Ahora, si las fechas usted ya las tuviera establecidas y usted tuviera otra fecha X, que siempre va a ser una constante, entonces sí podría hacerle referencia a una celda o poner el valor directamente dentro de la fórmula. Bueno, me dicen si hay preguntas. Sí, no sé si la hicieron o quieren que la hagamos. Les dio. No, no le funcionó. No sé si, o sea, cuando hizo la referencia o sea, en la celda E15, o sea, traté de seguirla, pero no me salió. Vaya, quiero ver, puede compartirlo usted ahí para que lo veamos. Vale. Bonito. Vaya. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a la validación de datos. Custom. Y la fórmula era igual, exact. Y había paréntesis. Luego hacía referencia a esta de acá, ¿verdad? Luego coma. Y sería la de hoy, que sería. Sí, ¿verdad? Sí. Y luego cierre.
No, pero es que esto, ahí solo está cerrando la una, o sea, ahí tiene que abrir Ah, la de la hoy. función de today, sí. Bueno. Cierra Y porque no ahora. tiene argumentos. Ok. Y ya estuvo. Cierra la principal, que es la Ahí de está. ajá. Ok. Vaya, pero Ah, vea. ok. Ahora vea, ponga una fecha que no sea. Ah, pues sí. Solo Ah, que pues ese. eso. No sabía cómo cerrarlo. No me fijé muy bien con. Ok, solo que ese mes no sé de dónde salió. El mes 23. No. Ah, es que yo ocupo el formato de En inglés. media y ajá. Ah, ya. Ah, pues sí, Y tiene que largo. ser. Prever entonces la fecha de hoy, tendría que dejarlo pasar entonces sin problema. Vale, entonces serían 20 del 11 del 23. 23, ajá. No, que creo que Pero tiene fue por el el formato. formato. Ajá, tendría que Ah. ser 11 del 11, 20. 20, 11, 20, 23. Ah. No, no Sí, se lo paró. puse bien. Hoy Está. sí, ahí está. Sí. Exacto. Muy bien, excelente. Vamos. Gracias. Bueno, Ricky. Bueno, los demás sí les funcionó. Entonces, ahí es cuando se aplica esto. Es eso de lo básico, ¿verdad? Eso es lo sencillo. Cada vez que se vaya a aplicar algo acá, tiene que aplicarse y tiene que verse en función de que el valor que le devuelva sea un valor lógico. Eso es todo. Ahí tienen, una vez tienen ustedes eso, entonces ya no tienen problema. Por eso, lo ideal es que mejor usted vea si lo hace por separado, o sea, se viene aquí a hacerlo a la hoja. Y acá si le funciona y le da el valor falso o verdadero, quiere decir que le va a funcionar. Entonces lo que puede hacer es copiarla. En todo caso, usted puede copiar la fórmula y después irla a pegar allá por si acaso no se acuerda cómo aplicarlo. Es lo mismo que si yo dijera, bueno, pongámosle por ejemplo que acá, vamos a ver, tenemos uno más. Pongamos que yo solamente quiero mayúsculas. Vaya, intenten ustedes hacer eso, que solamente se puedan introducir letras mayúsculas, que no se introduzca otro dato que no sea eso. Vean, hagan ustedes y me avisan si les funciona. Busquemos otro que sea solamente texto. Vale, esas dos. Una que solamente sean mayúsculas las que se puedan introducir y otra que solamente sea texto lo que se puede introducir.
¿Alguno de los dos ya les dio? Yo creo que tal vez de mayúsculas sí les funcionó, ¿verdad? Si les funcionó alguno de los dos, mándenme ahí la captura de imagen de cómo les quedó la fórmula, ya en la validación de datos, por favor. Todavía no les ha dado ninguno. No, no, Ricardo. No, el if es el sí. Ese es el de mayúscula, es el upper. No, 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 yo sé. No, no, eso es lo del if, fue cuando preguntó lo del exacto. Entonces, Ah, perdón, hasta ahorita lo estoy viendo, perdón. No, tranquilo. Solo el de texto me salió el de upper. No lo puede hacer. No, no la, ok, vale, ya vamos a ver entonces.
Creo que sí están todos ahora, ¿verdad? Creería que sí están todos, me parece. Bueno, igual aprovechando, creo que también todos terminaron ya las evaluaciones. Nadie ha quedado pendiente con eso. Hay que aprovecho también para agradecerles a ustedes porque todos ahí respondieron al mensaje y lograron también hacer todo lo de las evaluaciones para ponerse al día. Va, vamos a ver si lo hacemos entonces, pues no sé si hay alguien que todavía esté intentando o lo hacemos. Ahorita almorzando, ¿dónde está ya? Va, vamos a ver el de mayúsculas, pues. Empecemos con el de mayúsculas. Vamos a ver, nos vamos a posicionar acá. Si quieren, probamos primero qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Cómo qué tenemos que hacer y si nos funciona o no nos funciona para que nos dé un valor lógico, ya sea falso o verdadero. Ok, entonces acá vamos a poner que si esto va a ser igual, hacemos referencia a este valor que está ahí, después coma, el texto 2, ¿cuál sería? Aquí sería mi siguiente función, la que va a quedar anidada y va a ser mayús. Como esa sí tiene argumento, le hacemos referencia a esto, cerramos la función, cerramos la otra función y ahí tenemos. Entonces, acá le ponemos mayúscula, no tengo problema. Si le ponemos minúscula, ahí me va a dar falso. ¿Ve? Cada vez que le pongamos minúscula, me da falso. Y si yo le pongo en formato nombre propio, me va a dar falso. Pero si le ponemos todo en mayúscula, entonces ahí sí me deja pasar. Entonces quiere decir que si nos funciona, ¿verdad? Ya vimos que nos está funcionando de esa manera. Me voy a ir a la validación de datos. Me voy a ir acá, permitir aquí personalizada, porque es todo con fórmula, y le digo que esto va a ser igual. Nuevamente la función igual. Abro el paréntesis, hago referencia a la celda donde se va a introducir la información, donde va a poner el texto, coma. Y después utilizo la función mayús que va a quedar anidada. Como la mayús sí tiene argumento, entonces tengo que hacerle referencia a ese argumento. Solo es un argumento, ¿verdad? Entonces le hacemos referencia a la celda donde va a ingresarse el dato. Tengo sí o sí que cerrar esa función porque ya toda función que abra tengo que cerrarla. Ya estoy ahorita aquí cerrando la función anidada y lo que me quedaría es cerrar la función principal, que es el igual. Cierro la función principal, le doy a aceptar. Y ahora probamos. Le doy minúscula, me da error. Le doy formato nombre propio, me da error. Lo pongo todo en mayúscula, ahí sí me funciona. Esa es la manera como se aplica para esa, para el de mayús. Vamos a ver el del otro, el de texto. Ricky, usted sí utilizó, a usted sí le funcionó, ¿verdad? No sé si hay alguien más lo haya hecho, pero en el caso suyo, ¿qué función utilizó? La de is text. Ok, entonces acá nos vamos a la validación de datos, le decimos personalizado y le decimos igual, en mi caso, ¿verdad? Es texto, abrimos la función, hacemos referencia a la celda. Cerramos la función y le damos a aceptar. Vamos a ver, vamos a poner número, me da error. Ponemos texto y ahí me deja pasar. ¿Por qué no utilizo la función mayús? Perdón, la función igual, porque ya la función es texto solita me genera un valor lógico. ¿Recuerdan ustedes? Solo le ponemos que esto va a ser igual. Es texto. Es texto, hacemos referencia a la celda y solo hay un argumento nada más, que ese es el de valor. Entonces cerramos la función y ahí me va a generar un valor, ¿verdad? Es un valor lógico el que me genera. Si yo le hago referencia, vamos a ver a este que está acá, me va a decir que es falso, porque la función como tal solita solo me va a evaluar si eso es falso o es verdadero, si se cumple o no se cumple la condición. Entonces, por eso ya no tengo que anidarla dentro de la función igual, porque ya solita me hace eso. ¿Se comprende hasta acá? ¿Alguien que se me haya quedado quiere que lo hagamos? Ok, Ricky, gracias. Vamos a ver entonces, si no hay alguien más o quiere que
que se haga, me dice. Si no, nos pasamos al siguiente. Hoy vienen bien callados. Yo creo que están tristes porque ya se van a terminar las clases. Por eso es que vienen callados. Ya no pueden con ese pesar de que ya no vamos a seguir en clase. Vámonos al otro, pues al otro archivo. Vamos a ver. Ese ya se los envié. Ahorita me paso para el otro archivo. Ok, ahí está. Va, ese es el archivo que les pasé ya. Tablas, que ya es el tema para este día. Tablas, como les decía, cada vez, y se han dado cuenta ustedes que cuando hemos hecho todos los ejercicios que hemos venido trabajando, yo no me refiero a esto como tablas, sino que siempre le digo un cuadro de datos, porque en realidad eso es un cuadro de datos. Tablas es lo que vamos a ver ahorita, y que tampoco es lo mismo que tablas dinámicas. Tiene relación, pero no es lo mismo. Ok, esto no lo tienen ustedes, esto solo lo tengo yo. Voy a poner acá este para utilizar esta parte nada más para comenzar. Si se fijan, yo acá no tengo ningún tipo de formato, ninguno, ninguno. ¿Ves? Donde sea que me posicione en la celda que esté, no hay ningún tipo de formato. Todas están así, tal cual. Ahora, cuando nosotros decimos, quiero convertir esto en tabla, porque yo he visto que se hacen tablas y que quedan así de esta manera, ¿verdad? Como la que tenemos acá. Entonces, algunos que hacen. Y les digo que algunos lo hacen porque sí lo hacen, porque ya los he visto. Hacen esto acá y después vienen y marcan. Ustedes tal vez no me creerían, pero hay personas, he conocido personas que todavía utilizan el Excel y tienen la calculadora a la par. Vaya. Mira, digamos así. Entonces ya dice, vaya, yo ya tengo mi tabla, yo ya la hice, porque así es como aparece acá, de que es como yo he visto que son las tablas, ¿no? Pero en una, ese es un cuadro aún, sigue siendo un cuadro de datos. Y en un cuadro de datos, así como lo que tenemos acá, si yo quiero ingresar una fila, sabemos que siempre va a ser una fila superior. Y si es una columna, siempre va a ser una columna hacia la izquierda. Entonces, mire, insertamos acá la fila por cualquiera de los medios que usted sabe y para hacerlo. ¿Ve? Ahí está, y me inserta eso y me toma lo que ya aparece. Y vengo acá, inserto una columna, me va a hacer eso también. Ahora yo quiero agregar algo más acá. Ah, le voy a poner acá otro SEGA. Entonces le voy a poner acá SEGA. Y aquí tengo que ir a hacerlo y después dejarle aquí. O le cambio que este va a ser. Ah, no, El Salvador no sale aquí. Colombia, y ahí lo voy llenando uno por uno, ¿ok? En este caso ya me tomó directamente que el formato que estaba. Y lo vamos haciendo, pero fíjense que acá todo esto me queda sin ponerle todo lo que, el formato por lo menos de relleno que se va dando acá. Aquí tendría que irlo llenando para cada uno para que eso me apareciera, ¿verdad? Ahí lo voy llenando cada vez. Aquí no tengo nada que tendría que hacer, ni modo, tendría que copiar y pegar para que me diera eso. Ok, ese es, un cuadro de datos normal. Cada vez que yo ingrese por cualquier lado, y aquí le voy a dar, selecciono todo esto, le doy menú contextual, le doy insertar, me va a insertar todas esas filas de esa manera. ¿Por qué? Porque sigue siendo tabla. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros lo convertimos en una tabla? Que este cuadro lo convertimos en una tabla. Vale. Me voy a ir primero de la manera aquí. Voy a eliminar los formatos así como estaba al principio. Vale. No tiene ningún tipo de formato. Lo voy a posicionar en cualquiera de las celdas. No necesito seleccionar todo, solamente cualquiera de estas celdas que estoy dentro del cuadro. Y me puedo ir acá a insertar y le puedo dar tabla. Hay un grupo que dice tabla y tenemos tabla dinámica recomendadas y tabla. Le puedo dar acá tabla y vean que automáticamente me selecciona todo. Y me aparece el chequecito acá, la tabla tiene encabezados. No le voy a dar todavía aceptar, sino para que veamos. ¿Ve? Me voy a posicionar en otro lado, me voy a ir en la pestaña inicio y aquí tengo estilos de celda y tengo formato de tabla. Bueno, y el formato condicional, ¿verdad? Que estábamos viendo, no lo hemos visto todavía. Aquí está en el formato como tabla, vean que tenemos las diferentes formas que están para aplicar.
Entonces yo también puedo darle clic aquí una vez y miren, automáticamente me aparece nuevamente lo mismo. ¿Dónde están los datos de tabla? Ya hace la selección predeterminada de todos. Y esto importante, la tabla tiene encabezados. Tenemos que decirle si tiene o no tiene encabezado. Si tiene encabezado, le dejamos el chequecito. Si no, me lo va a poner como columna 1, columna 2, así como cuando se hace el ordenamiento de datos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ya dos maneras de cómo aplicarlo, desde este lado o desde insertar. Y la otra, que es la combinación de teclas, que siempre es la que más fácil hacerlo, tiene una de dos, o control Q o control T, cualquiera de las dos, ¿ve? Automáticamente se lo toma. Entonces, voy a ir a hacer lo siguiente. Primero, para que vean ustedes, yo me voy a posicionar acá, me voy a ir, combinación de teclas, le doy a aceptar. Y ya me puso eso. Fíjense que automáticamente me coloca los filtros y nuevamente vuelven a aparecer los filtros de los que tanto hemos hablado. Sí, ya me puso los filtros. ¿Me pone formatos? No, formatos no me los pone porque no va a saber exactamente qué es lo que queremos decirle, sobre todo con los valores numéricos. Lo único que me va a agregar es un color para las celdas, ¿ve? Y me las va a dejar ahí. ¿Va? Ya tenemos eso. Voy a nuevamente a quitarlo porque quiero que veamos la otra parte. Voy a dejarlo como lo tenía al principio, como lo había hecho. Yo ya le di color ahí, yo le puse esto. Entonces vengo y le vamos a dar acá en la parte de esta de ¿cómo se llama? Estilo, formato de como tabla. Y yo digo, bueno, yo no quiero ese que está ahí, yo lo que quiero es este que está acá. Va, le damos a aceptar y me hace eso. Pero fíjense que de alguna manera me mantiene todavía el formato que yo ya había colocado anteriormente, si ustedes se fijan. Va, miren cómo está. Me voy acá, formato como tabla. Voy a escoger, va, uno que sea más o menos parecido a este, pero de otro color. ¿Dónde está? Este verde. ¿Ok? Otra vez, ahí ya me marca y me dice, ¿tiene encabezado? Le digo que sí, ¿ve? Me mantiene todavía ese formato. O sea, hace como un mix ahí, que hace una mezcla del formato que ya tenía anteriormente con el nuevo formato que quiere aplicar como tabla. Entonces, ¿quiere usted evitar eso? Una de dos. O le decimos a este que no quiero que me le haga, vamos a ver, lo dejamos así, como está por defecto, sin ninguna forma, sin ningún formato, nos vamos a formato de tabla y le decimos que lo aplique. Va, fíjense la diferencia, ¿ve? Miren la diferencia que acá sí está como un formato, como los que vienen por defecto, todos los estilos que ya están por defecto, no como lo tenía anteriormente. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando sí lo tenemos de esa manera, cuando ya habíamos aplicado un formato anteriormente? Bueno, aquí ya no me lo va a dar, pero ya después se los explico. Para hacer eso, bueno, se los voy a dejar acá. Va, digamos que yo tengo eso ahí. No es tabla, ahorita ya no es tabla, miren. De hecho, si ustedes se fijaron, cada vez que nos posicionamos en cualquier celda de esta tabla, ahora no es tabla, es un cuadro, cuando me posiciono acá, no me aparece una pestaña que es propia de las tablas. Y con eso le indica, es una de las maneras como poder darse cuenta de que no es una tabla, sino que sigue siendo un cuadro de datos. Nuevamente, voy a tomar este como referencia. Y me voy a ir, me voy de la otra manera. Me voy a ir a insertar, me voy a ir a tabla. Digo que aquí tiene encabezado. Este ya viene por defecto y me va a dejar ese. Pero yo quiero ponerle otra que yo tengo acá. Aquí tengo todas las demás. Miren. Ve, quiero agregarle esta. No me deja eso. Quiero ponerle esta otra. Me combina lo que ya tenía con lo que está haciendo. Entonces, para evitar eso, voy a hacer lo siguiente. O vamos a hacer lo siguiente, me posiciono acá, me voy a formato de tabla, la otra manera, me posiciono donde quiero o el estilo que yo quiero, que aquí están todos esos y puedo personalizar también, y digo, bueno, yo quiero este estilo que está acá, pero para darle acá, si yo le doy clic, no me va a tomar nada o me lo va a hacer de la manera como acabamos de ver, esta vez, no me lo cambio. Entonces, para que me aplique el estilo que yo quiero, me voy a posicionar en el estilo. Le doy menú contextual y le digo aplicar y borrar formato. Le doy a aceptar y hoy sí ya me aplica el formato que yo quería o el que yo quiero. El que yo tenía, si es que llegara a tener algún tipo de formato, entonces me lo elimina y me pone exactamente el formato o el estilo que yo quiero. Pero tengo que irme con esa opción.
de aplicarlo de esa manera. ¿Estamos hasta ahí? Vale. ¿Cuándo voy a hacer que veo que es una tabla? Hay diferentes formas. Primero, si ustedes lo dejan, que por defecto ya lo trae o lo pone con filtros, arma la tabla ya con filtros, primero van a ver que ahí tiene filtros. Pero posiblemente usted tenga un cuadro en donde no necesariamente, y usted bien lo sabe, que podemos ponerle formatos nada más de colores y después le aplicamos los filtros y le va a quedar algo como esto y no es una tabla. Pero cuando veo que es una tabla, bueno, primero posiciónese dentro de la tabla y va a ver que aparece una pestaña que dice diseño de tabla. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahí está ya en el diseño de tabla. Aquí están toda la cinta de opciones que corresponde a la tabla, donde tenemos los grupos propiedades, herramientas, datos externos, opciones de estilo y estilos de tabla. Una. La otra, que en la parte inferior derecha van a ver esta esquinita que tiene ahí como una flechita. Esa es la otra o el otro indicativo que tiene para saber que esto es una tabla y ya no un cuadro de datos. ¿Okay? Entonces, ¿queremos nosotros quitarle los filtros? Bueno, lo podemos hacer de dos maneras. Primero, sabemos que debemos de estar dentro de la tabla para que nos dé todas las opciones de la cinta de opciones que se tiene propio de eso. Y le quitamos botón de filtro y ya no lo tenemos. Ahí se lo aplicamos y ya no tenemos problema. Y la otra, ya sabe la combinación de teclas para poner o quitar. Control Shift L y ahí le quita o aplica los filtros. Y ahí sigue siendo tabla. No quiere decir que eso ya no deja de serlo. Ok, ahora vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer. De lo que ya estuvimos haciendo anteriormente, queremos agregar pilas a esto. Anteriormente nos íbamos y seleccionábamos acá la fila y ahí con la combinación de teclas le dábamos la insertar filas. Hago una selección de todas estas, le damos insertar y vean, no me pierde el formato que le aplicó como tabla. Ahora, lo otro es para no ser, eso sí quiere hacerlo de esa manera, de la forma convencional que normalmente hemos estado trabajando. Si lo quiere hacer de otra forma, van a ver que automáticamente cuando yo me posiciono al principio de la fila o de la celda, en este caso, vean que me aparece esa flechita que está ahí, que no me lo aparece cuando es un cuadro. No aparece eso ahí. Le doy clic ahí y me va a seleccionar exactamente la fila, pero solamente del cuadro, de la tabla, perdón. Me selecciona la fila de la tabla. ¿Eh? No es como cuando venimos a seleccionar la misma flechita. Miren cómo se ve ahí. Le doy clic acá. Ahí sí me seleccionó toda la fila, hasta la última columna que tenemos. Y eso se hace, y es la única manera de poder seleccionar una fila cuando no es una tabla. Pero cuando es tabla, solamente nos vamos aquí al inicio, ahí a la izquierda de cada celda, clic, y ahí me selecciona nada más eso. Quiere decir que yo lo que haga, yo lo puedo aplicar solamente esa selección. ¿Y me va a funcionar por las columnas? Sí, también con las columnas. Yo le doy clic ahí, me va a seleccionar toda la columna. Pero si yo solamente quiero los datos de esa columna, me voy a posicionar ahí. Ahí veo la flechita que está. No tengo que posicionarme sobre las letras porque ahí me va a ir toda la columna. Solo acá. Y ahí tengo la selección de la columna dentro de la tabla. ¿Ok? Son de las cosas que se pueden hacer. ¿Qué más podemos hacer cuando se tiene esto como una tabla? Bueno, tenemos también la opción de poder agregar. ¿Se acuerdan que en el anterior vimos que no se podía agregar o se había que ir una por una? Entonces, digamos, aquí le quiero poner a PlayStation. Miren, ya me lo agregó toda la fila. Ahí estaba la línea. Voy a poner el otro que va a ser un Sega. Vamos a ver. Pongo Sega y ya me lo agregó. Ya no tengo que estar haciendo nada, ya no tengo que estarlo. Si es que quería mantener el fondo, el color que le había dado al fondo de todas esas celdas, ya no lo hago. Y no me lo va a aplicar a toda la fila, sino que solamente me lo aplica nada más dentro de la tabla. ¿Qué pasa si hago acá otra columna? Le voy a poner total, vean. Ya me lo agrega también. Esas son de las ventajas que se tiene cuando se trabaja con las tablas. Que cuando no se tiene una tabla como tal, no podemos hacer eso. Esa es una de tantas que se tiene.
¿Qué otra quiero hacer? Bah, puedo decir, yo quiero agregar más filas, pero no solo una, sino varias filas. Pero para evitar hacer, ya les dije, una es seleccionando como normalmente hacemos, y la otra que nos venimos desde acá, desde la esquina inferior derecha, clic sostenido, como que fuéramos a copiar, y ahí vamos, ¿ve? Y esto está haciendo usted que eso se haga más filas, y todo esto se convierte en una tabla, ¿ve? Me posiciono en la última fila, sigue siendo tabla porque aquí está la opción de diseño de tabla. Me voy fuera de esto, ahí ya no me aparece nada. Aquí ya no me aparece, no me aparece. De aquí en acá, justo en la última celda que pertenece a la tabla, ahí está. Y ya no necesito estar seleccionando para estarle dando las opciones que ya nosotros normalmente utilizamos, ¿ve? Y aquí ya solo nos vamos y ya podemos eliminar si quieren también o agregar. Y ahí lo vamos haciendo. Él automáticamente va haciendo todo eso. Ok, vamos. Creo que se entiende bien hasta acá, ¿verdad? Vamos más o menos. Sí. Vale. Ahorita, gracias, Ricky. Con esto, para que tuviéramos una idea de lo que es una tabla. Ahora sí, ya está, ustedes la tienen. Esta sí es. A partir de esta hoja, ustedes la tienen. Entonces, vamos a ver. Vamos a convertirla en tablas de la manera de cualquiera de las tres formas que les dije que podían hacerlo, bueno, cuatro. A excepción de Ricky, creo que es el único que lo tiene en inglés, a usted solo le va a funcionar el control T, control Q no le funciona. Sí, Entonces, me funcionó. ah, le funcionó. Ah, Sí. bueno, Solo vale. que despliega, quiero ver, cuando le doy control Q, despliega varios, o sea, sale formatting, charts, totals, tables, Ah, ok. sparkleness. Pero usted tiene el 365, Ricky. Sí. Ah, Ah, no, por no, el 2021 el creo que es el que 21. tengo. Sí. Ok. Ah, bueno, ahí por ahí anda. Entonces vamos a ver. Vamos a convertirlo este en tabla. La tabla 1, tabla 2 y tabla 3, las que están acá, la estructura es igual, se mantiene. Lo único que cambian son los valores. Entonces necesito que convirtamos en tablas todo esto y a cada uno le vamos a dar un estilo diferente. Así es que empecemos con el primero. Ahí ya debería de aparecer eso. Debemos de ver que tenga ahí el chequecito en la tabla, tiene encabezados, le damos a aceptar. Ahorita dejemos eso así y después lo vamos cambiando. Vamos con el segundo. Igual. Vamos con este, me voy a ir con el tercero de la otra forma. Formato la tabla. Voy a decir que esta es la que quiero. Vean, como este no tiene ninguno anterior, entonces me aplica el estilo que le digo porque no tiene ningún tipo de formato. Si yo me regreso al segundo, que está igual al primero, entonces voy a venir acá, voy a estar en la tabla y voy a ir a seleccionar un estilo diferente. Ya el amarillo lo puse, le voy a poner el verde. ¿Ve? Ahí sí. Y amarillo, verde, azul. Porque este me dejó colocarle ese formato o ese estilo, porque cuando coloqué el primero, no tenía ningún tipo de formato. Entonces, al no tener ningún tipo de formato, ahí no hay ningún problema para cambiarlo. Pero cuando nosotros ya tenemos algún tipo de formato establecido, entonces ahí sí nos va a generar posiblemente un estilo que no sea el que nosotros queramos. Ok. Bueno, veamos entonces que ya cada tabla tiene su propio formato, su propio estilo, y todas ya vienen con sus ahí. Filtros activos, todas vienen con sus filtros activos. Entonces, si usted quiere, lo puede quitar, lo puede dejar. Vamos con el primero. Ahorita no, en este solo para que veamos. Vamos en la tabla 1, diseño de tabla. Aquí vamos a ver el grupo de opciones de estilo de tabla. Le podemos quitar el botón de filtro y ya va a quedar así. Y cualquiera podría decir que no conozca o que no haya trabajado con tabla, va a decir, bueno, ese no es ninguna tabla, sino que solamente son celdas con formato. Ya usted sabe, al no más verlo así, aunque no tenga filtro y aunque no esté posicionado dentro de la tabla, en la esquina inferior derecha está esa flechita, en la esquinita. Eso le indica que es una tabla. Nos posicionamos acá, ahí aparece la pestaña que dice diseño de tabla. Vamos a poner entonces los formatos, así que necesito que apliquemos formatos al de ventas, que es el único que necesita ahorita, tanto para la tabla 1, para la tabla 2 y por último nos vamos para la tabla 3. Todos formatos de contabilidad, que van a ser valores diferentes, es lo único que va a cambiar en esto.
en todas las tablas, los valores. De ahí la estructura se mantiene todo. Ok, voy a volver nuevamente a ponerle a este los filtros. Ahí está. Ya tenemos tabla 1, tabla 2, tabla 3. Cada uno con un estilo diferente que es el que acabamos de poner. Bueno, veamos qué otras opciones tenemos cuando se tiene esto, cuando se tiene una tabla. Nuevamente, nos vamos a ir a diseño de tabla y vamos a ver ahí que tiene un nombre. Él ya le aplica un nombre. Vean ustedes qué nombre tiene aquí donde dice nombre de la tabla. Puede ser que tenga tabla 1, tabla 2, no sé, dependiendo si ya abrieron otras anteriormente. Entonces, para identificarlo, vamos a poner, ahí está. Esto, estamos en la primera, en la tabla 1. Diseño de la tabla, grupo de propiedades y vamos a poner a este ventas 1. Y le damos enter. Así como asignábamos los nombres a las celdas, ahora es a la tabla. A este le vamos a poner ventas 2. Ve, ya tenemos ventas 1, ventas 2 y a esta le vamos a poner ventas 3. Ahí están. Ya están seleccionadas, ya están asignadas y así que ya no tenemos problema ahí. Podemos verlo allá en cómo sea en el administrador de nombre. Ahí lo van a ver. ¿Ve? Aquí tenemos ventas 1, 2, 3, que son las que acabamos de asignar para cada una de estas. ¿Sí? Eso nos va a hacer más fácil el poder trabajar. Porque cuando ya tenemos armado todo esto, entonces podemos nosotros aplicar de forma como que estuviéramos trabajando fórmulas 3D. No es más fácil. Bueno, de hecho, al aplicar las fórmulas 3D es mucho más fácil que cuando no están estos convertidos como tablas, sino que solo son como cuadros. Cuando son cuadros es un poquito más difícil trabajarlo, cuesta más, o si uno no está muy familiarizado con el trabajo de fórmulas 3D, entonces se puede topar con problemas. Pero cuando ya se trabaja con tablas es mucho más fácil. Ok, vamos a ver. Vamos ahora al consolidado de tablas y veamos qué es lo que podemos hacer. En el consolidado de tablas tenemos acá una columna donde están ventas, cantidad tabla 2, mínimo ventas, ventas país tabla 3 y todo lo demás que está ahí. Y en esta otra columna nos dice tabla 1, el Xbox 360 y todos los demás acá. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos sacando los cálculos o teniendo los cálculos de esto que tenemos acá. No es lo mismo cuando nosotros tenemos un cuadro de datos, como les decía, al trabajar una fórmula 3D, que cuando nosotros tenemos ya tablas armadas. Tablas que pueden hacer más fácil el trabajo con las fórmulas 3D. Primero, veamos, aquí tenemos en el caso de ventas, tenemos ventas, queremos nada más que sea tablas 1. Si nosotros nos fuéramos de la manera tradicional, vamos a ver. Solo para que vean ustedes, voy a copiar una porción. Si quieren ustedes no lo hagan, solo voy a copiar una porción acá de esto y lo voy a poner como valores para que vean aquí solo 9. Voy a copiar 9 productos. Vamos a ver, creo que aquí lo pegué en la H, pero vean. Sí. Y en la tercera también. Vale. Todos estos están, ya tengo esto de la misma tabla, los he tomado, pero estos ya son cuadros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos en una fórmula 3D, le decimos que esto va a ser igual y le decimos, por ejemplo, la suma. La suma y nos pasamos a la tabla 1 y queremos que hacer la suma de todo esto. Coma. Acá, como lo estamos trabajando, no lo estamos haciendo con fórmula 3D, sino solamente con referencia, nos pasamos a la otra tabla, seleccionamos todo esto, coma, nos vamos a todo esto, a la tabla 3 y seleccionamos todo esto. Vean todo lo que se va haciendo. ¿Cuál es el problema que a veces tenemos al trabajar de esa manera? Primero, que cuando empezamos la fórmula, la sintaxis ya se nos desaparece de la hoja principal porque no estamos trabajando en esa. Y tenemos que movernos en todas las demás para poder aplicarlo. Entonces, ahí tenemos. Y ya nos quedó el valor de la suma de eso. Pero hemos hecho todo esto, ¿ve? Hemos puesto igual suma, ta, 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 ta. Aquí me le he puesto tabla 1, tabla 2, tabla 9,
tabla 3. Y si trabajáramos con una fórmula 3D, desde acá tendríamos que venir a decirle, primero, ¿cuál es la, por ejemplo, esta, la L3? Solamente esa voy a tomar. Y esto sería igual a la suma de, primero tengo que poner el nombre de la hoja, ¿verdad? Que en este caso sería, vamos a ver, tabla 1. Tabla 1, y ese es el nombre que tiene ese, ahí. Cierro, después le voy a dar el apóstrofe y después le tendría que decir qué celda era. Era la H. ¿H qué era? No, no era la H, era la G. Quiero ver cuál era, voy a cambiar. La L3. La L3, ¿ves? Y esto es lo que pasa cuando se trabaja así. Entonces aquí es la L3. Ok, esa es la primera, ¿verdad? Ya tengo ahí la primera. Después, ¿qué sería? Tendría que darle el nombre de la otra, que sería tabla 2, ¿verdad? Tabla 2, que es el nombre de la hoja. Cierro el apóstrofe y después tendría que decirle que le voy a poner el signo de admiración y después nuevamente L3. Y así me iría con todas las demás. Tengo que ir haciendo una por una. Y eso es lo que debo de conocer yo y estar consciente de, primero, en qué celda es la que voy a hacer referencia. Segundo, las tablas las puedo ver, los nombres los puedo ver acá, porque están ahí, porque solamente son 3 hojas. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 20, 25 hojas? Ahí es el problema. Entonces, debo saber los nombres y saber las celdas con las que voy a trabajar para poder hacerlo así, como una fórmula 3D. Si no, tendríamos que irnos cambiando en una por una para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá con esto? Es mucho más fácil cuando se tiene tabla, porque en la tabla ya nos va diciendo todo cómo puede ir a hacerlo. Pero, bueno, ya se nos fue el tiempo. Vamos a ver, mañana vamos a ver, antes de continuar con la otra sesión de mañana, mañana vamos a ver búsqueda y reemplazo. Y si no, igual todavía nos queda el día miércoles para ver eso. Entonces, como todavía nos falta otra sesión de tablas, entonces ahí lo podemos ver, para ver cómo poder armar todo esto, aplicando también las funciones que ya conocemos. Bueno, jóvenes, quedaríamos hasta acá. Anoten, si tienen ahí alguna consulta, por favor, anoten, que no se les vaya a olvidar, y la vemos mañana. ¿Ok? ¿Les parece? Ya ahorita ya vamos de picada. Saquen todas las dudas que puedan tener, porque si no, se me van a ir quedando en el camino. Y ya saben ustedes, en el camino, en el momento, vayan diciéndome ustedes, si hay algo que no entiendan, en el momento díganme, para que no se me vayan a quedar. Bueno, pasen feliz tarde y los veré hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias. Cuídense. Gracias.